bendiga. Bienvenidas una vez más. Mil gracias a todos ustedes por estar acompañándome en este nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Joana. Aquí en este canal siempre les comparto ideas inspiradoras para el hogar. Y bueno, pues hoy en este video les quiero compartir unas manualidades súper sencillas, muy bonitas y muy económicas que nosotras mismas podemos estar realizando para estar decorando aún nuestra casita. Así es que espero que se puedan inspirar con este video. Ya saben que lo mío es de hacer manualidades que sean súper rápidas, muy económicas y por qué no estar transformando las cosas que ya nosotras mismas tenemos aquí en casa. Así es que espero de todo corazón que se puedan inspirar con estas ideas el día de hoy. Y no se te olvide, por favor, de que me ayudas muchísimo regalándome tu like y compartiendo también este video. Así es que pónganse cómodas y vamos a comenzar con estas manualidades el día de hoy. Y vamos a comenzar con nuestra primera idea. Vamos a crear una transformación a este jarrón que estuve encontrando en la tienda de segunda por solamente $6.99. Así es que, ¿qué les parece a ustedes? Yo sé que muchas lo dejarían de este color, pero yo le quiero hacer un pequeño cambio. Miren, aquí abajo también tiene lo que es la marca. Y lo que vamos a estar utilizando, pues va a ser bicarbonato, también lo que es pegamento de el Mud Bash. Y también vamos a estar necesitando lo que es una de estas siliconas que viene así con la forma de flor. Hace mucho tiempo que la estoy utilizando y la compré por medio de Amazon. Voy a buscar el enlace y dejárselos en la cajita de información. Ustedes pueden estar utilizando la flor que ustedes deseen. Si lo quieren hacer completa o una más pequeña, eso es lo que me gusta, que puedes estar haciendo el tamaño que tú desees. Todo depende, ya saben, pues del tamaño de tu jarrón. Así es que vamos a estarle poniendo pues mucha silicona caliente y ya una vez que se ha enfriado lo vamos a estar pintando en color dorado. Y en lo que esperamos a que esa flor se seque, pues vamos a crear las orejitas de este jarrón. Vamos a utilizar cartón. Yo quise utilizar otro material, es como una pastita que ya se las he mostrado también en manualidades, donde les comparto también ideas de transformaciones con jarrones. Todos esos videos búsquenlos aquí en el canal, y si no, también yo siempre trato de dejarles los enlaces para que también ustedes se puedan inspirar en esas otras ideas. Y como no me quedaba muy bien las orejitas con ese material porque se quebraba, como que ya lo tenía mucho tiempo ahí, así es que decidí reutilizar lo que es cartón y de verdad que la idea me gustó cómo estuvo quedando. Eso sí que utilicé lo que es la silicona de la marca Gorilla Glue porque eso tiene más resistencia al momento de estarlo pegando. Y bueno, aquí ya se nos estuvo secando muy bien esta silicona caliente. El siguiente paso pues es de pegarlo siempre con la misma silicona, pero de la marca Gorilla Glue, porque esto pues nos va a estar durando pues más tiempo. Así es que tomen eso muy en cuenta, por eso siempre me gusta recomendarles lo que es esta silicona de la marca Gorilla Glue, porque es más fuerte lo que es el pegamento, te resiste más que los otros que son un poco más económicos. Ahora pasamos a hacer lo que es nuestra mezcla con el bicarbonato, pintura blanca y también un poco de este pegamento del Mud Bash. Y si se preguntan, pero Joana, ¿por qué le estás poniendo o colocando lo que es pegamento? Es porque quiero que me quede más resistente. Recuerden que estamos utilizando cartón y quiero que eso me quede también más firme y no tienda también a despegarse. Pero recuerden, como siempre les digo, todo esto es opcional y esta es la consistencia que a mí me gusta que quede, de lo que es la pastita que estamos creando. El siguiente paso es de estar cubriendo muy bien lo que es todo nuestro jarrón. Por la parte de arriba llegué hasta cierta parte. Colócale muy bien lo que es aquí en la flor. Y si se preguntan cuántas capas de esta pintura le di, pues solamente fueron dos. Otra cosa también que les quiero decir es que ustedes van a utilizar el color de pintura que ustedes deseen. Pues esta es la que yo tenía aquí en casa. No quise estar comprando más. Así es que eso es a la opción de cada una de ustedes de utilizar el color que ustedes deseen. Y recuerden también que le estuve dando dos capas con esta pintura o esta mezcla que estuvimos creando. Hacemos una pequeña pausa para compartirles
este basurero pequeñito que me estuvieron enviando. Miren, así es como viene en esta cajita. Y yo se los voy a compartir a ustedes así rápidamente. Lo vamos a sacar de la caja porque es muy pequeñito. Ustedes lo pueden estar encontrando también por medio de Amazon. Les voy a estar dejando, ya saben, el enlace en la cajita de información por si ustedes pues están interesadas, ay Dios mío, en este basurero pequeñito. Aquí en lo personal pues yo siempre lo estoy utilizando aquí en mi casa. Y miren, vamos a sacarlo. Bueno, venía en esa bolsa y el cartón es muy grueso. Eso es lo que me gusta porque ya saben que siempre tiran las cajas y pues así no tiende a dañarse. El material es como, ¿cómo es que le dicen a este material? Ay, miren que yo lo estuve abriendo de ahí. Miren, es blanco, perfecto para ponerlo lo que es en el baño. Eso es lo que a mí me gusta, así es que este lo vamos a estar utilizando creo que en el baño de los muchachos. Y miren qué bonito y práctico está. No saben dónde lo voy a poner. En el baño de los, en todos los baños hay uno. Pero no tengo en el área donde tengo mi mesa en la computadora donde pongo todo. Así es que ahí lo vamos a poner porque no tengo uno. Miren, vienen así con este plástico por acá. Que ya saben, tú le das presión con tu pie y miren. Lo que me gusta es que es blanco. Ya saben que a mí en lo personal me encanta lo blanco. Y viene así, se siente muy, muy, muy fuerte lo que es el basurero. Ya saben que aquí pues tiene para que tú lo hagas. Y algo que me gusta es que, bueno, si lo ven, de aquí tú lo agarras, vamos a hacer esta caja aquí a un lado, lo agarras de acá y ya pues tú pones lo que es tu bolsa plástica que está súper práctico. Y miren, por aquí ya estuve trayendo lo que son las bolsitas que yo utilizo para estos basureros así pequeños. Y vamos a ponerle esta bolsa. Ahí les voy a dejar las tomas, cómo se ve de bonito. Lo voy a poner en este baño para que ustedes vean, porque ya tengo uno por acá, pero este me va a quedar perfecto en mi área de mi oficina. Y aquí ya está listo el basurero con su bolsita. Miren, yo lo voy a hacer aquí simulando que es mi pie, ¿verdad? Para abrirlo. Miren, está súper livianito y él solo se cierra. Me gusta lo que trae aquí como unas líneas, ahí lo pueden ver. Trae unas rayitas por ahí, así. La moldura que trae está muy bonito y el precio también súper económico. Recuerden que ustedes lo pueden estar encontrando por medio de Amazon. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de información para las que estén interesadas en este basurerito que está súper pequeño y práctico. Miren, más que todo para los baños y especialmente para una área de oficinas, es que es súper genial. Les dejo el enlace en la cajita de información. Muchísimas gracias a la compañía también por estar colaborando con nosotros aquí en el canal. Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser pintura acrílica en color dorado, un cepillo viejo de dientes que tengas. Vamos a crear el mismo paso que estuvimos haciendo con la lámpara también. Esa fue una transformación que ya les compartí también a ustedes aquí en el canal. Y esa lámpara quedó preciosa, a muchas de ustedes también les estuvo gustando cómo quedó. Así es que solamente vas a colocar un poco de pintura y vas a estar como deslizando. Ahí pueden ver ustedes y van a quedar como unas gotitas. Eso le va a dar un toque como más rústico, un poco más elegante también, vamos a decir así. Bueno, en lo personal a mí me gusta cómo queda lo que es el jarrón. Y con esos toquecitos así en dorados, de verdad que fue un cambio súper rústico lo que fue en este jarrón. Así es que pónganlo en práctica. Si ustedes no lo han hecho, lo pueden utilizar o hacer ese paso en cualquier jarrón que ustedes tengan en casa. De verdad que me estuvo gustando cómo estuvo quedando con este toquecito. Y miren la flor, qué bonita se ve. No se les olvide dejarme en los comentarios qué les pareció a todas ustedes esta idea. Oh,
Para nuestra segunda idea, vamos a estar transformando estas calabazas que compré en descuento el año pasado. Vamos a necesitar también pintura acrílica en color anaranjado. Yo quise hacer una mezcla, pero a último dije no, solamente nos quedamos con un color. Tengo estos moldes también de hojitas así muy otoñales que también las compré el año pasado ahí en Hobby Lobby, una brocha. Tengo también estos como tipo diamantitos que al final no los utilicé. Y estos que son collares de perlas que compré hace mucho también en la tienda de segunda. Siempre me gusta surtirme ahí porque yo siempre les brindo ideas a todas ustedes. Vamos a hacer el mismo paso que estuvimos creando con la flor. Hacer unas cuantas de estas hojitas y las vamos a estar pintando en color dorado con pintura en aerosol. No les comparto todos esos pasos porque si no, este video se nos va a hacer súper larguísimo si les comparto detalle a detalle, pero yo sé que ustedes pues ya tienen una idea y mil gracias de verdad a todas ustedes por estar acompañándome en estos videos de manualidades. Ahora pasamos a pintar lo que son nuestras calabazas. Miren, esta pintura yo creo que yo la estuve comprando en Joann's, no recuerdo, pero me gusta porque es un anaranjado como bien quemado. No sé ni cómo explicarles el color. Ustedes ya me conocen, ya saben cómo es Joann describiendo aquí las cosas. Pero bueno, le estuve dando dos capas de pinturas. Aquí abajo les dejo esas imágenes cuando le estaba dando la segunda capa a estas calabazas. Déjenme decirles también que esta pintura seca súper rápido. Ya una vez que yo lo pintaba, lo llevaba afuera como por unos 20-30 minutos y eso ya estaba seco. Una recomendación que sí les voy a hacer es que vayan como haciendo a toques esa pintura, porque si no, le van a estar dando unas cuatro pasadas de pintura, unas cuatro capas, porque miren aquí cómo se ve. Entonces la siguiente capa yo decidí darla como es a toquecitos. Y lo que es la parte de arriba de como el tallito de la calabaza, se las estuve quitando a unas que yo tenía del Dollar Tree y las estuve pintando con esa pintura dorada y de verdad que me gusta cómo estuvieron quedando. Con estos collarcitos que tengo que son bien finitos, vamos a estar colocando así entre medio, entre los, las molduras o la forma que tiene la calabaza para darle un estilo bien diferente. Estas ideas, mi gente, son súper prácticas. Ya saben que esto es lo mío, de brindarles ideas que sean muy económicas, muy prácticas, súper rápidas para crearlas nosotras mismas en casa. Así es que si ustedes están haciendo también sus manualidades, por favor mándenme las fotitos por medio de Instagram. Y muchas gracias como siempre pues por todo su apoyo. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Vamos a finalizar este video compartiéndoles esta crema para los ojos que estuve recibiendo totalmente gratis por medio de Skippers. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, mi gente, porque para mí esto es una bendición, un privilegio, como siempre les digo. Y las que me siguen en mi otro canal, incluso aquí también, yo ya les he compartido este producto que está entre mis favoritos de esta compañía. Les voy a estar dejando el nombre porque yo lo pronuncio diferente. Ellos me han dicho la manera de cómo se pronuncia. Así es que estoy muy contenta con esta compañía de que me hayan enviado pues este producto totalmente gratis. No sé si se pronuncia Cheseiro, pero como quiera les dejo el nombre en la pantalla. Esta crema es una maravilla para los ojos, te humecta muchísimo. Yo se los he recomendado, mi gente. Creo que también el año pasado
de mis favoritos de todo el año. Ahí estaba este producto y pues les digo, para mí es un privilegio, una bendición de verdad que ellos pues me hayan aceptado y enviarme este producto. Tiene el precio creo de $68, pero vale la pena. Cada dólar de verdad que se los he recomendado y pues yo les digo muy contenta. Ya lo comencé a usar porque me terminé el otro que yo tenía y miren, así viene la cajita como quiera. Siempre les dejo las tomas ahí de cerca. Si ustedes no quieren irse por ese enlace, ya saben, lo pueden encontrar por Macy's o directamente con ellos. Yo ya lo comencé a utilizar. Y lo bueno de todo esto, mi gente, es la hidratación que te deja. Te deja tu piel muy humectada. Así es que se los recomiendo, por favor. Siempre se los digo, cuídense muy bien lo que es su rostro. Así es que a mí en lo personal me encanta lo que es esta cremita. Miren, así es como vienes. Súper chiquitita, de verdad que sí. Viene con esta paletita así para sacar el producto y que tú te lo puedas aplicar en tus ojos. Recuerden que se usa este dedo donde tú colocas tu anillo y te das así a toquecitos. Así que de verdad que se los recomiendo. A mí no me están pagando nada por compartírselos, pero yo ya se los puse en uno de mis videos favoritos de... Perdón, en uno de mis productos favoritos de todo el año y llevo... muchos años utilizando este producto, así es que yo de verdad que se los recomiendo. Muchísimas gracias a la compañía, por supuesto a Skippers por haberme enviado este producto totalmente gratis. Y bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias porque me estuvieron acompañando y se quedaron hasta el final de este video. Besos para todos, ahí donde quiera que se encuentren. Si Dios quiere y lo permite, nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye.